俺を覚えているか。俺はゴンフリークス、カイトを取り戻すためお前に会いに来た。Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Log Gabinete. Estamos en un nuevo vídeo de Bloxfruits y hoy, mi gente, les traigo una guía de todas las islas de Bloxfruits. Cabe destacar una cosa, mi gente, y es que este video lo haré en dos partes, ¿vale? En esta primera parte mostraré todas las islas de lo que viene siendo el Old World o la Primer Mundo, como tú prefieras llamarlo. Y en el segundo video, ¿vale?, pues mostraré todas las islas del New World, ¿vale? Y dirás, oye, ¿por qué haces esto? ¿Por qué no muestras todas las islas en un solo video? Y es que tengo ahorita el tiempo muy medido y solo me da tiempo a hacer, pues, esta primera parte. Espero que me disculpen y bueno, antes de pasar a la chicha de este video, quiero comentar algunas cositas. La primera, recuerda suscribirte y activar la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que yo suba un video. También recuerda dejar tu like para completar o superar el reto de 150 likes. Si completamos o superamos ese reto, seguiré trayendo más videos de Bloxfruits, ya sean guías o showcase. Y recuerda que yo no solo subo este juego, también subo juegos que te me recomiendan por los comentarios o ideas sobre esos mismos juegos. Así que bien, una vez ya dicho todo eso, pasemos a la chicha del video. Bueno, mi gente, nada más en pensar en lo que viene siendo Bloxfruits, si escogemos el bando de los piratas, tendremos pues la primera misión, que será esta, ¿vale? Simplemente venimos, hablamos con este NPC y él nos dará la misión de eliminar 5 bandidos, ¿vale? Esta misión la tenemos que hacer hasta subir a lo que viene siendo el nivel 10, ¿vale? Que no es tan difícil. Además, si quieres apresurarte un poquito más a la hora de subir de nivel, pues simplemente puedes poner códigos que te den 1x2 de experiencia. Así que bueno, una vez ya tenido el nivel número 10, pasaremos a la siguiente isla. Si por casualidad decides ser marine, o sea, escoger el bando de los marines, pues empezarás en lo que viene siendo esta isla, en la cual pues encontrarás al marine leader y él te dará la misión de eliminar a lo que viene siendo estos marinos que están aquí, ¿vale? Una vez subido al mismo nivel que en el bando de los piratas, es decir, al nivel 10, pasaremos, chicos, a la siguiente isla. La siguiente isla, chicos, pues es la isla de los monos o la jungla, como tú prefieras llamarlo, ¿vale? Esta isla se encuentra pues al ladito de Middletown, ¿vale, chicos? Si no me equivoco, creo que se llamaba esta isla así, ¿vale? Y dirás, oye, ¿dónde o cómo puedo guiarme para llegar a la isla de los monos o la jungla, como tú prefieras llamarlo? Bien, para este lado, como ven, allá se encuentra lo que viene siendo la isla inicial de los piratas y lo mismo pasaría con la isla de los marinos, ¿vale? Se encuentra hacia allá. Puedes guiarte, llegar aquí al frente, porque literalmente esta isla de aquí pues es una isla central y se encuentra en medio de esas dos islas, ¿no? De la isla inicial de los marinos y la isla inicial de los piratas. Así que bueno, una vez ya en esta isla, chicos, tenemos que venirnos a esta parte de aquí. Aquí en el medio de la isla encontraremos al aventurero subido como en esta torre, se puede decir, ¿vale? Y él nos dará 3 misiones, los monos, los gorilas y el rey mono. La primera misión, por ejemplo, son matar a los monos, ¿vale? Tienes que tener nivel 10 para hacerlo y bueno, una vez que subas de nivel 10 a nivel 15, pues matarás a los gorilas. Como ven, los gorilas requieren nivel 15 para hacer su misión y el rey gorila pues requiere nivel 20, ¿vale? Les enseñaré las ubicaciones de cada uno de los NPCs. Aquí, por ejemplo, están los monitos, ¿vale? Como ven, están alrededor de este, del aventurero, ¿no? Están alrededor del aventurero. En esta parte de aquí, ¿vale? En esta mini isla, aquí exactamente, están los gorilas y allá pues está lo que viene siendo el rey gorila, que obviamente este es el más poderoso de todos, así que tengan precaución con él. Así que bueno, pasemos a la siguiente isla. La siguiente isla, mi gente, es la Pirate Villager, ¿vale? Esta, bueno, como también yo la llamo, la isla de Baggy el payaso, ¿no? Esta isla se encuentra a lo que viene siendo un costado, o al lado, mejor dicho, de lo que viene siendo la isla principal de los marinos, así que eso ténganlo en cuenta. En esta isla tendremos que subir de nivel 30 a nivel 60, ya sea con el boss, con los brutes o con los piratas que se encuentren aquí, ¿vale? Así que bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente isla.
En la isla del desierto tendremos que subir de nivel 60 a nivel 90, ya sean con estos NPCs de aquí y los NPCs que están en esta mini isla, ¿vale? Así que bueno, pasemos a la siguiente. La siguiente isla es la isla de nieve. Una cosita, y aquí quiero hacer un pequeño inciso. Si de fondo escuchan uno que otro ruido, ya sean perros ladrando, motos pasando o cualquier otra cosita, ¿vale? Es que, bueno, cada vez que voy a grabar, no sé por qué, el vecino se pone a trabajar, las motos pasan como locas sueltas, los perros alteran. Entonces, mil disculpas por eso. Así que bueno, ahora sí continuemos con la guía. La siguiente isla sería la isla de la nieve, en la cual tenemos que subir de nivel 90 a nivel 120, ¿vale? Ya sea matando a los bandidos de la nieve, muñecos de nieve o al mismísimo Yeti que está en esta parte de aquí. Eso ténganlo en cuenta. Así que bueno, pasemos a la siguiente isla. La siguiente isla sería Marine Force, ¿vale? Aquí tenemos que subir de nivel 120 a nivel 150, ¿vale? Haciendo las dos misiones que nos da el marino, que serían matar a los contraje maestre jefe y el vicealmirante, que bueno, ese sería un boss que se encuentra exactamente aquí. Así que bueno, pasemos a la siguiente isla. Aquí quiero hacer un pequeño inciso, ya que se me olvidó mencionar algo al principio del video, y es que compren o utilicen, ¿vale?, frutas tipo logia. Las tipo logia son tipo elementales, ¿vale?, las que son fuego, hielo, arena, trueno, etcétera, ¿vale? ¿Por qué recomiendo utilizar estas frutas? Por lo siguiente, estas frutas, ¿vale?, por ejemplo, si ahora viniese yo a... deja un momentico, encuentro un NPC. Mira, esto es exactamente de aquí, ¿vale? Si ahora mismo yo me acerco a ellos y le digo, oye, pégame. Como ven, cada vez que me pegan no me hacen daño, y como ven, pues mi personaje es como si brotase truenos, ¿no? Pues eso sería el efecto logia. Por ejemplo, si yo tuviese ahora la fruta del hielo, ¿vale?, pues voy a este NPC y cuando me pegue, en vez de yo pues sacar truenos, pues haría como hielo, ¿vale? Esos son el efecto que dan las frutas logia. Y bueno, cabe destacar que con todos los NPCs no funciona. Con los bosses no funciona. Y si por ejemplo, en este NPC es nivel 175, ¿vale?, y yo fuese nivel 170, pues él me podría hacer daño. Es decir, que yo tendría que superar su nivel, ¿vale? Por ejemplo, tendría que ser nivel 180, 185, para que el efecto logia aplique, ¿vale? Otra cosita, ¿vale?, es que algunos NPCs chiquiticos como estos, ¿vale?, tienen haki, ¿vale? El haki es como un cosito negro que les sale, ¿vale?, algo así como lo que tienen mis brazos. Y cuando tienen esto, el efecto logia, así nosotros seamos nivel 1 millón, nos siguen haciendo daño. Eso ténganlo en cuenta, ¿vale? En el Old World tienes que ser unos 5 a 10 niveles más alto que los NPCs que quieres farmear para que el efecto logia aplique, ¿vale? Si tú eres, como ya lo dije, un nivel mucho más bajo, pues el efecto logia no va a aplicar, ¿vale? Esto cambia muchísimo en el New World, que bueno, eso lo explicaré en la siguiente guía, ¿no? Así que bueno, continuemos con las islas. La siguiente isla, chicos, es la isla de Skypiea. Aquí tendremos que subir de nivel 150 a nivel 200, ¿vale? Allá abajo se encuentran NPCs, también allá abajito hay otros NPCs, y luego pues tendríamos que subir a buscar otros NPCs. La verdad es un lío que te cagas, pero bueno, pasemos a la siguiente isla. De estar en el mismísimo cielo pasamos a estar en el mismísimo infierno. Y dirás, Force o Lao, como tú prefieras llamarme, ¿por qué dices que estamos en el mismísimo infierno si esto no tiene pinta de infierno? Bien, para los que se han visto One Piece saben que esta isla es Ipen Lao, la prisión más letal de todo One Piece. Y en Bloxfruits esto no es la excepción, porque literalmente tenemos son 3 bosses, no tenemos lo que viene siendo NPCs pequeñitos, ¿no? Todos son bosses, como ven, aquí está este y allá atrás está el otro. Lo bueno de que sean bosses es que pues nos dan bastante dinero y también nos dan bastante mastery y experiencia. Lo malo es que tardan en spawnear bastante, así que bueno, también mientras tardan en spawnear puedes ir a farmear en otra isla o cualquier otra cosita mientras esperas que vuelvan a aparecer los bosses. Así que bueno, continuemos con la siguiente isla. Una vez obtenido el nivel 225, venimos a la isla del Coliseo, ¿vale? Y aquí tendremos que subir de nivel 225 a nivel 275, ¿vale? Aquí en esta isla cabe destacar que pues tenemos spawn. Una cosita que se me olvidó mencionar es que Ipel Down, la prisión en la que estábamos, pues no tiene spawn. Así que si te matan allá, pues tendrías que devolverte para poder cumplir las misiones. Así que bueno, continuemos con la siguiente isla.
Aquí quiero hacer otro pequeño inciso, ¿vale? Y es que dije que en la isla del Coliseo tendríamos que subir hasta nivel 275, sin embargo, eso terminaron por cambiarlo, ¿vale? Y ahora tenemos que subir de nivel 225 a nivel 300 para poder venir y farmear en esta isla, ¿vale? Así que eso téngalo en cuenta. Así que bueno, continuemos. Una vez obtenido el nivel 300, tenemos que venirnos a esta isla que está aquí, chicos, que es la isla del volcán, se podría decir, y tenemos que subir de nivel 300 a nivel 375, ¿vale? Aquí algunas cositas ya se complican, ¿vale? Estos NPCs que están aquí, anteriormente tenían haki, pero ahora no. Sin embargo, estos que están aquí, chicos, tienen haki. Como ven, yo soy nivel 1525 y estos a mí me pueden pegar una paliza porque tienen haki. Eso ténganlo en cuenta, chicos, porque aún así siendo el nivel máximo o siendo un nivel millón, y si un NPC tiene haki, pues se te complica. Y dentro del volcán pues está el boss, ¿no? Eso ténganlo en cuenta también. Otra cosita, no entiendo por qué a estos les cambiaron. Como ven, mira, estos tienen haki y estos de aquí no. Así que bueno, yo les recomiendo que farmen estos de aquí porque no tienen haki, y pues con el efecto logia se les hará mucho más fácil el farmeo. Otra desventaja que también tenemos en esta isla es que los NPC que están ahí arriba con haki también tienen teletransportación. Así que bueno, yo recomiendo mayormente que solo farmen al boss y farmen a estos dos de aquí. Así que bueno, pasemos a la siguiente isla. La siguiente isla, mi gente, es la isla de los Fishman. Y te estarás preguntando, oye, pero aquí no hay ningún NPC, estás loquísimo, amigo. Y no, no es lo que parece. Como ven, ahí hay un remolino, mi gente. Y para poder entrar a la isla de los Fishman tenemos que subirnos aquí. Y como ven, pues el remolino nos hará automáticamente TP aquí, donde aquí es donde tendremos que farmear, ¿vale? En esta isla tendremos que farmear de nivel 375 hasta nivel 450 para pasar a la siguiente isla. Lo bueno es que contamos con diferentes NPCs en esta isla. Tenemos lo de allá, tenemos lo del otro costado y tenemos el boss que se encuentra allá adentro. Así que bueno, pasemos a la siguiente isla. Nos venimos otra vez a Skypiea. Sin embargo, no tenemos que subirnos a esta isla que está aquí arriba, ¿vale? Y aquí tendremos que subir de nivel 450 a nivel 525. Asumiendo que ya tienen el nivel 525, lo que tienen que hacer, ¿vale? Como ven aquí, uy, espérate, me equivoqué. Como ven aquí, ¿vale? Hay como un mini templo. Lo que tienen que venir, ¿vale? Es aquí y lanzan un ataque. Como ven, pues, como que el ataque hace que las nubes se alteren y nos teletransporta a lo que viene siendo esta isla de aquí, ¿vale? Esta isla se encuentra muy elevada de lo que viene siendo Skypiea, ¿vale? Otra manera de devolverse sería o lanzándose o simplemente atravesando esta puerta, ¿vale? Otra manera de llegar a esa mega isla es, bueno, ahí como ven, chicos, esa sería la isla en la que estamos. Entonces, si tienes una fruta que te permita volar, pues vas hacia allá, o para ser mucho más fácil, pues lanzas un poder aquí y pues te vas rápido hacia allá. Obviamente tiene que ser un buen ataque, ¿vale? Ahí está, para que puedas subir a esta isla. Aquí tendremos que subir de nivel 525 a 625, la verdad bastante nivel. Aquí tenemos que subir con estos, con ese boss que está allá, también tenemos que venirnos con los que están aquí, ¿vale? O sea, son bastantes NPCs, son como 6-7 NPCs que tienes para poder subir de nivel. Además también está allá lo que viene siendo un boss, así que bueno, ahora pasemos a la última isla. Y bueno, mis amigos, esta sería la última isla en la cual tenemos que subir de nivel 625 a nivel 700, ya sea matando al boss que está allá, los NPCs de aquí o los NPCs de allá. Y cuando obtenemos el nivel 700 ya podemos ir a lo que viene siendo el New World. Pero bueno, la guía de islas de el New World la dejaré para un próximo video. Así que bueno, esto es todo por mi parte, espero que el video les haya gustado y sobre todo les haya servido. Recuerden que si quieres más videos de Blox Fruit, ya sean guías o showcase, solo tienes que dejar tu like para completar o superar el reto del like que puse al principio del video. Abajo en la descripción les dejo mi grupo de Discord por si se quieren unir, estoy activo estos últimos días, así que tal vez llegamos a conocernos. Y bueno, no tengo mucho más que comentar, con esto me despido, un saludo y eso es todo.